Hola, soy yo. Bueno, estamos aquí con Graves. Voy a ir Graves y lo llevo medio. Voy a ir un montón de robo de vida. Pero en plan, cuando digo un montón, una barbaridad. Me voy a hacer esta mierda y luego voy a ir Sanguinaria. Y luego voy a ir Hidrabolas. Y luego voy a ir un montón de mierda. He visto una build, no me acuerdo quién lo estaba llevando. Creo que era Nemesis, el ex medio de Fnatic, que lo estaba jugando tanque en top, pero llevaba Exhaust en vez de Ignite, y mala mía. De hecho, me lo cambié, pero no le dio tiempo al launcher aceptarlo, porque Riot Games, ya sabéis, el mejor cliente de la historia. Y nada, igualmente el Ignite me va a venir bien contra el equipo que tienen, así que no es tan locura. Y bueno, gente, poquito más. Lo que más me preocupa es el combo Yasuo con Malphite. Si no me mata eso, vamos a estar muy tranquilos. Esta build lo que tiene de lindo es que si te pones a melee, básicamente ganas la pelea. Porque vas a tener tanto robo de vida que el otro no va a poder responderte de tanto que te curas. Al menos ese es el plan. También otra cosa que hay que tener en cuenta es que el PTA no es tan útil hasta que... tenga el triple auto con lo de la E. Y la idea es meter auto E auto. Auto. Y luego tener que spamear la habilidad en la cara. Pero bueno, ya se verá. Igual con Yasuo no es la línea más fácil del mundo, aunque lo parezca. Porque lo que tiene Yasuo es que... Y con la W me paran los golpes. Aunque no dé la sensación, coño, puede parar, puede pasar. Graves es, ok, se pone a melee para disparar y todo lo que quieras, pero necesita, te guste o no, coño, son balas. Es lo que intento decir. Y joder, eso no es algo bueno, que digamos. Me gustaría irme a base, quiero asegurarme, no morir. Porque estoy seguro de que él no me va a matar, pero lo que va a venir junto con él puede que sí me mate. No lo sé, igual... Siempre va a estar más tocado que yo por cómo funciona Graves al lado de Yasuo. Tema de que tengo más robo de vida que él por runas y ese tipo de cosas. A ver, yo morí aquí. ¿Tiro fantasmal? ¿O cómo va? Sí. En plan, tiene fantasmal, corre a una locura. Corre, se puso a correr como a 900 de... Digo, no, 400 y algo de velocidad de movimiento. No tenía forma de pararlo. Era mi muerte, me gusta, ¿no? ¡Qué putada! Oh, y la wave se fusionó como el culo. Tengo Kirbot. Me gusta, ¿no? En este caso tengo Kirbot. Porque ellos van a pillar esto y esto se está empujando. Aquí me va a quitar como 200 minions. Este va a romper... En plan, tengo que rotar por la wave, me gusta, ¿no? Voy... ¿Le pilla? Nice, listo. La, literal, roto solo. Yo solo roto por la wave. No roto para quedarme en el medio, roto porque quiero la wave y ya está. Porque si hay 40 minions aquí, mi bot sigue en medio. Y hay 40 minions aquí, pero mi bot sigue en medio, pues tengo que ir bot para pillar la wave que se va a perder. Es como súper obvio. Bueno, cosas buenas, me llevo una kill. Cosas malas, el Yasuo da por culo. Igual ahora ya tengo un poco de robo de vida. Va a dar por saco, pero cada vez menos. Va a llegar un momento en el que literal me da igual lo que haga. Mi mayor preocupación sí es el maná. Pero aparte, bien. Igual ya se va notando la diferencia de robo de vida. La mínima que tengo tres minions, me culo todo. Y este tío no... Pese a que me mete daño y me tradee, no vale de mucho para él. Ok, ya has tirado el W para pillar un minion. ¿Por qué? Si me tira ultimate, se muere. Bien visto. Vale. Uf, lo vio bien y yo lo vi muy mal. Él estaba esperando que yo me tirara la R directamente. Y la verdad es que no, yo sabía que no tenía que meter la R. Porque si la tiraba, estaba muerto el otro. Lo bueno es que pese a que no lo haya matado, ha salido bien. Porque miren cuánta wave estoy pillando y cuántos recursos, así que está bien. Con que pille recursos yo estoy contento. Al fin y al cabo es mi objetivo, ando re bien. Me voy. Así que, bueno, la botlane va ganando. Y eso, gente, sin más. Ok. No sé qué le hizo cambiar de idea para intentarlo. ¿Que consiguió crítico? A ver, supongo que... Bueno, buena torre. Dos. Uno. Dios, ha sido pésimo. Ha sido pésimo, ha sido lamentable. Pero salió bien.
Me voy a saltar con la E. Hemos ganado la partida. Se ganó, gente. Ya está. GG. Se ganó. No hay forma de que ganen después de esto. Ya está. Se acabó la partida. Porque voy a acabarme este ítem y después de eso soy inmatable. Iba a ir primero sanguinaria, pero viendo que tengo tanta prioridad, voy a ir primero hidrabolas y luego voy a pillar la sanguinaria. Pero en plan, aquí la partida se acabó. Oh, voy. Aparte tienen un equipo que no tiene tanto CC y eso es bueno para mí porque puedo meter autoataques como un idiota. Y eso es ganar. ¿Voy? ¿Lo pillo? Ah. Muere. Igual lo hice pésimo ahí, pero... Bueh. Chao. Voy. 69 de oro. Let's go. Vale, pues pillo esto. Me hago Tiamat. Y estamos bien. De hecho, ya estaríamos. Esto con lo de la Tiamat, 108 de daño más 25. Estamos muy de puta madre. Y no queda nada. Solamente meter autoataques en la cara y matar. Ya estamos listos. Es como... Sin más simplemente... ¿Cómo puedo explicar la situación bien? Si me vienen de dos, los mato. Tengo ahora mismo un 19% de robo de vida más un 2,5. Es como si tuviera un 21,5. 21,5 de robo de vida junto con todos los escudos que conllevan es mucho. Me controlo a los tres. No tengo literal, no tengo problema. Me morí. ¿O no? ¿Uno? ¡Oh! Y la troleé. A ver, tiré la ultimate. Sabía que me iba a devolver aquí. Ah, nice. Menos mal. Pero tiré la ultimate porque pensé que los con la W y la R los mataba y pensé que me llegaba el daño, pero no me llegó. Qué pena que me tiró la ultimate el tonto este, porque si no me moría. Pero igual, está muy de puta madre, les he hecho trizas. Si le mete la Q, la E y le mete un par de R's, un par de golpes con la R lo debería de matar. Sí, lo sabe. Nah, es súper buena. Vale. Y nada, luego de pillar los tres ítems de robo de vida, tengo que pillarme el rencor de Sildra. De Sildra, porque... Me da mucha penetración y me viene bien contra esto y tengo perma slow, así que eso. ¿Por qué? Uy, se murió. Fue un buen try, fue un muy buen try. No, se lo voy a dejar, que se joda. Está por aquí. Eso yo. ¡No! ¡Qué mal! ¡Ay, qué troleo más grande acabo de hacer! ¡No! Dime que llegan minions. Sí. ¡Ay, qué mal! ¡Qué troleada más grande hice! ¡No, troleé durísimo! ¡Qué troleada más grande! Yo pensé que lo mataba directo y no. Bueno, NP, volvemos a el área natural de esta build. Tiro para top. De normal pillaría sanguinaria ya, pero me voy a hacer el último suspiro porque me da que voy a tener que ir contra el Malphite porque la Riven, pues, va como el culo. Pero vale, ya tengo los dos objetos de robo de vida. Con esto, bueno, esto es rapidísimo, pero es robo de vida al fin y al cabo. Esto es un 17,5 más un 21 y cuando salta el objeto me da otro 15 de robo de vida, por lo cual tengo muchísimo, tengo mucho robo de vida, tengo como un 50% por ahí. Y aún me falta un objeto, así que... Nada, gente,
A seguir. Aquí hice lo más inteligente, que era pillar al... al Darius solo. Si no lo pillaba solo, me iban a matar. Uy, si tuviera el ítem para pegarle slow, ahí directamente lo matamos, pero no lo tengo aún. Yo tengo penetración, yo esto me lo como. Vale. 5, 4, 3. Ok. ¿Quieres pelea? Lo peor es que tengo tantísimo robo de vida, pero tanto, 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 tanto robo de vida, que cuando se armen cortacuraciones me va a dar igual. Esa es la principal, la wea principal. Que las cortacuras ya son irrelevantes. Porque tú cuando te haces cortacuras, incluso en la máxima versión, que es la media de espina 60%, estás parando un 60% de una cantidad abismal. Así que es como, es irrelevante, es de más, bueno... Es relevante porque te quita cura, pero no tanto como para llorar. Me explico, es como... Puedo convivir con ello, es lo que intento decir. Vale. No tengo ni botas. Y la verdad es que... No voy a pillar nada. Y nada, la idea del rencor es que metes slow, obviamente. Así que cuando pego la Q tengo slow. Y cuando pego la W tengo más slow todavía. Con la R tengo slow en área, así que... Slow, slow, slow. Eso. Sin más. Eso, mi gente. Es que me lo trago, no me importa, mira. Si 150 daño bloqueado, 10 de AD sin de vida. Es que, no sé. Soy muy tanque, muy, muy tanque. El Malphite tampoco me puede matar porque tengo demasiada penetración ya. No, ya está. Espera, se murió también el Pike. Oh. A ver, agarré yo y le bursté al otro, pero no creo que haya valido mucho, creo. Yeah. No sé, loco. Honor Pike. Jugó muy de puta madre, la verdad. Creo que el Yasuo llegó un momento en el que se fue a FK. Si no estoy mal, sí, se fue a FK el Yasuo. Es que iba a 0-7, no podía hacer nada. Estaba super out todo el game. No podía hacer nada el pavo este. Y nada, fui top daño. Y aquí las runas de siguiente sanguinaria, las botas a vuestro gusto y en Hellguardian. No os moláis. O si quieres te puedes hacer el P-Sage, el objeto este que te aumenta las curas. No me acuerdo, apariencia espiritual. Y nada, suscríbanse a mi canal, estamos a punto de llegar a los 200.000. Nos moláis, chao.